Laureano López informa del accidente de Pipa. Al filo del Libramiento Sur, volcadura de una pipa de doble tanque, teniendo como resultado saldo blanco. El conductor salió ileso del accidente, el cual se debió al desprendimiento del segundo tanque al tomar la curva, que es considerada peligrosa, pues no hay vidas que lamentar, solo daños a la Comisión Federal de Electricidad y Caminos. El delegado de Seguridad de Turismo Vial en Cacahuatán, Laureano López González, recomendó a los automovilistas. Pues se le recomienda a todos los que conducen vehículos que utilicen el seguro que tengan lo que es el cinturón de seguridad, que no conduzcan en estado de ebriedad, que siempre ponga un chofer designado, es lo que es en motos, lo que es el casco, que por ese utensilio pueden salvar su vida, y que contengan toda la documentación que es necesaria, como la tarjeta de circulación, la licencia vigente. Contamos ya con el nuevo, las nuevas licencias expedidas por el nuevo gobierno que preside nuestro gobernador, que lleva atinada designación aquí en nuestro estado, Manuel Velasco Cuello. Ya están las licencias nuevas, Chiapas nos une, ya se están expidiendo en la delegación de Cacahuatán.